Bienvenidos a las ProBike Talks. Hola a todos y bienvenidos una vez más a las ProBike Talks. Hoy estamos en un valle que ha visto nacer a un mito del mountain bike y que tenemos hoy aquí sentado José Antonio Hermida. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a las ProBike Talks. Una ilusión. Veo ahí alguna charleta de estas, más inglesa, Talks. Y con sofá naranja, digo, a ver cuándo me va a tocar a mí el naranjito. Pues mira, ya estamos aquí. Hoy hemos venido a un lugar, a la Cerdaña. Sí. Que normal que te guste estar aquí si te gusta la bici, ¿eh? Sí, es el mirador de Gils en concreto. Es así un sitio muy, muy especial para mí, sobre todo, porque es la Cerdaña, donde nací. Y sobre todo también una montaña que en los últimos tiempos estoy entrenando mucho, porque me moví de Puchera a Sanés y a Gils y entreno mucho en esta montaña. Aunque cierto es que cuando corría mi carrera profesional, pues entrenaba por todos sitios de la Cerdaña. Pero aquí ahora en especial, últimamente, me estoy centrando más con el rollo de la bici, e-bike y tal, toco más esta zona. El mirador me paro de vez en cuando a mirar. Pero bueno, tú eres de los que te gusta también apretar con la bici. Sí, hombre, voy combinando las dos bicicletas, o las tres, o bueno, las que tengo en el garaje. Y tenemos suerte, porque al final estamos en un deporte que no es una pelota y no da para más, una pelota. Sino que estamos en un deporte que es muy dinámico. Se mueve mucho y entonces pues hay una bici de ciclocross, la de gravel, la de descenso, la de enduro, la de e-bike. Bueno, pues al final soy afortunado y puedo tocarlas todo, así que... ¿Tienes tiempo para montar todas tantas bicis o no ya? Hombre, tiempo sí que tengo. Al final, yo siempre lo he dicho, yo empecé en la bici de montaña muy jovencito, con 14 años, y de mi hobby hice mi profesión y de mi profesión mi hobby. Por lo que en el momento que dejó de ser profesión, digamos, deportista élite, en el momento que lo dejé de ser, yo seguía haciendo bicicleta. Sigo haciendo bicicleta cada día que puedo, salgo a entrenar una, dos, tres horitas, cuatro horitas. Bueno, entrenar, salgo en bici. Ya eso de potenciómetro y serie ya... ¿Te has jubilado de sí, eso, ¿no? El Training Peak ya lo he jubilado rápido. Pero sigo, ahora que no corro Copa del Mundo, ni mundiales, ni juegos, sigo haciendo bicicleta cada día que puedo, salgo en bici, porque al final es que me mola la bici, no es que me mole ganar o me molaba, sino que me mola la bici realmente. Y con estos paisajes y con estos senderos y con estos caminos aquí, ¿a quién no le gusta la bici? Y más ahora con este boom, que parece aquí a todo el mundo debería gustar la bici, ¿no? Aquí. Sí, hombre, la Cerdaña siempre ha sido un lugar muy friendly de bicicleta. Las montañas son así como más, son altas montañas, son colinas, o sea que son aptas para la bicicleta, para poder hacer dos o tres subidas en un mismo día. Y ahora mismo también la Cerdaña se está creando un buen movimiento, una comunidad ciclista a través de las cicloturistas o a través de las carreras de mountain bike que se hacen o simplemente usuarios de semana, se está creando un ambiente de ciclo de bicicleta montaña muy chulo, la verdad. De hecho, ahora que hablabas de ciclos, de carreras de mountain bike, recientemente tú has traído aquí a una cantidad de gente con la Tres Naciones. ¿Cómo me la jugué, eh? ¿Cómo me la jugué? Oh, ya ves en la época que estamos. Ahí reunir a 1.500 tíos ha sido una atacada, digo, no sé yo. Pero muy bien, ¿eh? Realmente, sí, muy... Seguramente alguno de vosotros que estáis viendo este vídeo estuvisteis en la Tres Naciones y si no, sin duda los invitamos para... ¡Hombre, los invitamos en el 2020! ¡Todo pagado, paga Pablo! ¡Paga ProBike, chavales! ¡Todas las Tres Naciones! Ahí está. Realmente un éxito que se vuelvan a hacer estas marchas cicloturistas y poder enseñar estos paisajes a esta gente, ¿no? Sí, como bien dices, hace poco celebramos la cicloturista Tres Naciones, que además creo que es la primera cicloturista que se ha organizado en España, que se ha podido organizar en España tras el 2020, que se cancelaron todas. La cicloturista Tres Naciones, que este año cumplía 41 años, 2 años que la organizo yo, espero no reventar el récord, o sea... Ha llegado hasta aquí 39 años, yo le he cogido dos y de momento vamos bien, a ver si aguanta 40 más. Y la verdad es con un éxito rotundo. La gente tenía muchas ganas de salir, de ponerse un dorsal, de abrazar, entre comillas, a otros ciclistas, al colectivo, de volver a verse las caras en un evento. Y bueno, pues fue un exitazo. Ya sabéis, la marcha Tres Naciones, salimos de Puigcerdà, vamos a Seu-d'Urgell, a Andorra y volvemos por Francia. En Valira, cuidado. Puerto de Valira, un primera de estos del Tour. Y bueno, al final tampoco es muy dura, son 140 kilómetros, 2000 de desnivel. Es una cicloturista que yo cuando la cogí porque me recuerda mucho cuando yo empecé. Empecé con 14 añitos, fue la primera cicloturista que hice. Y es, por decirlo de una manera, es,
es muy asequible y muy friendly, entre comillas. ¿Por qué? Porque son 140 kilómetros, no es la Quebranta, que son 200, no es la Purito, que es una matada de metros de desnivel, que tiene que haber cicloturistas para todos, ¿eh? Y en cambio la Tres Naciones pues tiene otro valor añadido, que no es ni la dureza, ni los kilómetros, sino que es el entorno, el tres países, bueno, el... Este rollo, aparte, sí. No, son como diferentes, tres segmentos muy, 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 muy marcados, ¿no? Hasta la SEU vas... Correcto. Peatones... Sí, 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 sí. Que sí, te sí. Como un profesional, luego en Valira... Va solo, sabes si quien pueda. Y luego la bajada del Puy Morensa, ya es de remar. Sí, sí, sí. Solo... Sí, sí, lo has descrito muy bien. La verdad es que los primeros 56 kilómetros son carretera ancha hasta la SEU d'Urgell, la sensación de profesional, de ir dentro de un pelotón, aunque este año hicimos tres pelotones de 500, tres salidas de 500. Lo que tú dices, luego una romería, cruzar Andorra, Puerto de Valira, 30 kilómetros de subida casi constante, ahí ya cada uno con su... Sabes de quien pueda. Y luego volver por Francia, las curvas de bajada, playas amplias, muy chulas, paisajes muy abiertos, bueno, una cicloturista como muy diferente y tres países, vaya. O sea que bien, bien, bien. Realmente muy bien. Y seguramente muchos lo han compartido en redes, a ti te ven siempre en redes. Las redes sociales han cambiado también la vida del deportista, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Hombre, piensa que yo vengo de... Pero yo soy de la generación de revista. Cada mes esperabas ver la revista de cabecera, la Nacional, Solo Bici, Bike a Fondo, Ciclismo a Fondo, en carretera, que la verdad es que tampoco me la mira mucho, porque ya... Yo era más de... Sí, era más de las gordas. Y esperabas al final de mes a tener la revista. Luego te pasabas todo el mes mirando la revista, viendo piezas ahí, intuías las fotos, y luego intentabas emular lo que veías en la revista, que eran fotos. ¡Ostras, mira qué salto ha hecho! Pues venga, te ponías a hacer el salto. Hoy en día eso ha cambiado todo, es instantáneo, y caducó ayer. Sí. O sea, ya no caduca ahora o mañana, sino que cualquier cosa que hagas ya caducó hace un día. Me mola, la verdad es que me mola el tema de las redes, estoy así metidillo. Cierto es que desde que me retire, pues al final también tengo más tiempo y... No es obligatorio, pero es ya... Una forma de interactuar también con la sí, gente. Sí, es necesario. Como deportista de élite, es muy necesario, es una herramienta de comunicación, es una herramienta para transmitir valores, para también catapultar a tus patrocinadores o gente que te ayuda. Prescribe las bondades de lo que haces o deshaces, porque a veces también explicas cosas malas, pero... tus penurias algún día vas a salir, ahí está, sufrimiento, penurias, algún que otro viral, o sea, algún que otro pollo gordo se puede montar a las redes. Y yo ahora que también me he metido en el mundo este de no del periodismo, pero de comentar, pues también me sirve para mucho, para sacar mucha información y estar al día y... Y bueno, siempre he sido muy friki de saber, e investigar y conocer, pero ahora imagínate, ahora tengo el teléfono todo el día cargado de información que no la proceso toda. Y esto ahora también, claro, tú estás en Red Bull TV comentando sí. La Copa del Mundo, hay que estar al día de quién está partiendo la pana, ¿no?, en la Copa del Mundo. Sí, no te creas. No te creas que estoy muy al día, ¿eh? No. Sí, sí, no, no, ahora, bueno, mira, este año me he aventurado con Miquel Ángel Sáenz, mi compañero en retransmisiones, ex entrenador mío en mis últimos años de Copa del Mundo como profesional. Y bueno, nos hemos aventurado pues, a ser comentaristas de Red Bull TV en castellano, para Sudamérica y España. Y bueno, cogiéndole ahí el temple, un poco a una cosa nueva. También me obliga a contactar con antiguos excorredores, compañeros míos, a tener información de última mano, de última hora. Y bueno, pues también me mantiene metido en el circuito. Y la verdad es que me mola, sí, es interesante el tema. Me falta mucha dialéctica. Bueno, delante de coge, ¿no? Sí, delante de la cámara. Aquí te sobra, ¿eh? Bueno, aquí yo estoy relajado, la verdad. ¿Cómo, estoy ¿no? en casa, estoy en casa, estoy en casa. Una mantita y nos ponemos el tour casi, ¿no? Sí, ¿no? Porque empieza ya, aunque haga un tiempo raro, pero estamos en el mes de junio. Sí, sí, esto ya, el tour lo tenemos a tiro de piedra. Eso sí, antes tenemos una Copa del Mundo, Les Gets, que es ya la próxima Copa del Mundo, luego tendremos los Juegos Olímpicos de mountain bike, ¿sabes? Finales de julio. Sí. Pero bueno, un poco lo que decías, ¿no? Las nuevas generaciones que llegan, Pico, Van der Poel, Milan Bader, Koretsky, que ya lo conocemos desde hace muchos años, pero que ahora se ha consolidado ganando su primera Copa del Mundo. Corredores antiguos que siguen ahí luchando, Matías Flückiger, Nino Schurter, que aunque lleva un par de carreras así un poquillo flojillas, yo soy muy positivo con él y sé que está preparando los juegos y lo hará bien. Cierto es que después de haber dominado durante 10 años el circuito mundial de mountain bike, el día malo cada vez lo tiene más cerca él siempre. Él juega la contra de todos los demás. Él cada día que corre
tiene más números. Tiene más números de que sea el día malo, ¿no? Bueno, más números no. Siempre empieza como día malo y lo tiene que arreglar, ¿no? Claro, ha dominado el deporte los últimos 12 años. Pero bueno, las nuevas caras son personalidades, son corredores muy buenos. Ya te digo, Tom Pico, Van Der Poel, son corredores muy polivalentes que están tocando diferentes disciplinas, que es algo que en cierta manera tengo envidia, envidia sana de decir, hostia, no me hubieran pillado mi época ahí de plenitud para batallar con estos tíos, porque al final son tíos que realmente te hacen crecer y te hacen aprender como deportista. ¿Cómo es capaz un deportista de adaptarse a las peculiaridades de cada una de las disciplinas? Porque es ciclocross, es mountain bike, es carretera y cada una con sus mil y una historias. Bueno, son gente tocada por la varita. Luego, realmente son trabajadores diarios, constantes, de 24 horas. Tom Pico, que hace poco se rompió la clavícula y a los 6 días ya está encima de la bicicleta. Es muy rápido, es muy rápido. Tiene un hueso joven, ¿sabes? Eso regenera rápido. No como yo, que tengo de gallina vieja, me rompo y tardo 3 meses. No, son gente virtuosa. Yo siempre lo he dicho, es como cuando el padre de Absalón le regaló una bicicleta mountain bike. No le podía haber regalado una guitarra española. No, le regaló una mountain bike y encima el tío nació con la virtud de la mountain bike. Ya es tocarla fino, ¿sabes? Y esto es pues lo mismo. Van Der Poel, pues a nivel familiar ha heredado toda la genética, porque es de nieto de Pulidor, hijo de Adri Van Der Poel. Al final tiene comprado. Tiene la genética, comprada. Tiene la genética. Y encima alguien por allí en el entorno le regaló una bicicleta. Pues ya está. Violinista de verdad. ¿Te sabes adaptar a la lluvia o no? Mira, que te voy a decir. Está empezando a llover. Que nos adaptamos, somos mountain bikers aquí, no hay miedo aquí al agua. Las gordas. Sí, sí, sí. No sería la primera vez que nos pasa que nos sentamos en el sofá de ProBike y llueve. ¿Sí o no? Estrenamos el sofá de ProBike bajo una lluvia con Sandra Jordá. ¿Pero la acabaste la entrevista o no? Sí, sí, sí. Hombre, pues, o sea que si acabas. Si Sandra acaba, yo acabo aquí. Que Sandra también acabó la Tres Naciones. También estuvo aquí participando de la Tres Naciones. Pues a ver si nos respeta un poco la lluvia, pero bueno. Yendo para atrás, que va a decir las nuevas generaciones, pero para atrás. Los frenos ahora, los discos. Las bicis con toda la parte electrónica. La evolución de mountain bike. Es increíble, el 29. Tengo en el garaje. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo? Tengo en el garaje una colección de bicis. Tengo mi primera bici, tengo todas las bicis. Y bueno, pero fíjate, con todos los cambios que ha habido en el mountain bike, y la cadena sigue ahí. ¿Cómo aguanta la cadena, eh? El tío. Yo estoy ahí intentando patentar algo, porque el tío que patente una sustitución a la cadena lo va a triunfar, pero a lo gordo. Y que no te tengas que y el tema de mancharse. Sí. Eso es un engorro. Aunque también te diré que hoy en día ya rompen menos las cadenas que antes. Antes rompía muchísimo. Piensa que con 3 platos, el hecho de que la cadena bajara y subiera, el diente acababa abriendo las cadenas. Los dientes de los platos rompían la cadena. Hoy en día con un solo plato, con monoplato, pues quieras que no, se rompen cadenas, pero se rompen más de potencia que no de la fricción o el diente del plato que las abría las cadenas, ¿no? Y o sea que ¿cómo han cambiado las cosas? Sí, que muchísimo. Y las e-bikes, que yo sé que tú eres un gran fan de la bicicleta de montaña. También, también. A veces la gente dice, no, yo hasta que no esté... Nada. O sea, si una persona como José Antonio Hermida, que ha sido campeón del mundo, que ha sido medalla olímpica, utiliza la e-bike y tanto le gusta la e-bike. Sí, a mí. Cierto es que al principio las e-bikes eran lo que eran. Eran un motor con una bicicleta. Hoy en día ya no. Hoy en día son bicicletas con un motor que te asiste, donde tú tienes que pedalear y ella te transforma la potencia que tú generas, te la transforma en un plus un poquito más, ¿no? Con diferentes motores, diferentes potencias. Cada una pues tiene sus virtudes, ¿no? Pero yo lo tuve claro. El día que ya las bicicletas empezaron a ser, las e-bike empezaron a ser bicicletas, que es lo que son hoy en día. Y lo tuve claro, yo me pasé rápido a la e-bike, incluso el año pasado participé en una Copa del Mundo en Mónaco, ¿no? Sí, que acabé octavo, séptimo, octavo, y que este año quería participar en más, en el Campeonato del Mundo que se hace en agosto, y la vuelta al Tour del Mont Blanc también en e-bike con 2 personas, carrera, versión carrera, y a mí me encanta la bicicleta de e-bike. Yo voy a 170 pulsaciones, igual que iba antes, yo siempre voy a turbina, yo meto ahí pasador, turbina y pasador. ¿Qué pasa? La diferencia de antes, que iba a 20 por hora subiendo, no sé, pagils, sí. Ahora voy a 25, pero el cardio... Pasa igual. El cardio voy a 170 o más. O más. Lo que tú quieras, ¿no? Sí, o más, porque al final la e-bike también tiene un componente pesado importante y hace que necesites la parte superior de tu cuerpo
por lo que estás moviendo más músculos. ¿Ventajas? Claro, parece, o sea, bueno, hay desventajas también. Subirlo al coche pesa 23 kilos, no puedes subir a la vaca. Bueno, tiene sus cosillas, hay que cargarla, no sé qué. Hoy en día la luz está por las nubes. Yo qué sé, faltarán unas plaquitas ahí de solares. Pero la verdad es que se disfruta mucho. Oye, está viviendo guay, ¿eh? Está cayendo la... ¡Está lloviendo ahí! ¡Somos unos jefes! Aquí estamos acostumbrados a esto, pero vamos a ir acabando. Ah, no, tranquilo, tengo todo el día. Yo te veo aquí muy tranquilo, a pesar de la lluvia, estás acostumbrado a esto, pero... Si fuera ácido, ya ves, no salía corriendo, pero agua, ya ves. Ahora hay un checo, no nos irá mal. Que hace un par de días que no pasa por la ducha. Pero bueno, aquí, hablando de limpieza, en el monte tú, con tu una salla o un residuo, sí. A la gente le ha calado esto, es que es muy importante este mensaje, ¿no? Bueno, fue de una manera natural, fue después del confinamiento, mira, en el confinamiento estábamos en casa y el primer día que salí, no sé por qué, o el tercero o así, vi como que estuvimos en confinamiento, encerrados todos en casa, pero salí al monte y apreciando lo que es la libertad y tal, me di cuenta de que realmente estaba sucio. Quizás antes del confinamiento, entre la vorágine de, la de nuestra vida, no me di cuenta de lo sucio que estaba el monte. Y empecé así. Entonces salí y dije, bueno, recogí un residuo y me lo metí al bolsillo. Uno que me molestó mucho. Y cuando llegué a casa dije, ostras, vamos a hacer una cosa. ¿Y si hago un hashtag cada salida un residuo? Pero no por promocionarlo, sino para a mí mismo, para auto convencerte que es un mensaje. Sí, autoconvencerme y para autoobligarme a cada salida que hiciera en bici llevarme a casa un residuo. Y empezó por ahí, hashtag cada día un residuo. Y es una locura. Y incluso profesores de colegios que a sus alumnos van a hacer una recogida una vez a la semana. O sea, me mola, pero no por hacerme la propia, sino que me mola que la gente se conciencie y al final, que la gente que tira, que sepa que hay otra gente que no le molesta recoger. O sea que es algo positivo y bueno, si poco a poco va calando en las nuevas generaciones, pues mejor que mejor. Ahora sí que está lloviendo muchísimo, José. Vamos a ir cerrando. Ahora está lloviendo guapo, ¿eh? Sí. Parece esto el Atlántico. La Cerdaña, paraíso ciclista, chavales. Increíble. Madre mía. Nos va a caer aquí un rayo que vamos a flipar. Y tenemos el equipo que también está sufriendo, o sea que... Un invitado para este sofá que intentaremos que sea un día soleado, ¿no? Pero ¿a quién invitamos que esté cómodo? Que espero que tú hayas estado también muy cómodo aquí a pesar de la lluvia. Mira, yo creo que uno de los grandes invitados que podéis tener es Tomás Miser, pionero de mountain bike en España. Siempre se dice de Hermida, y realmente... Los hermanos, ¿no? Los hermanos Miser. Las primeras medallas que se ganaron en España en mountain bike, que abrieron el camino a todos los que vinimos detrás, ha vuelto y mola verlo, porque además tiene muchísima clase. A mí me inspiraba mucho. Cuando corría, fue el primer ganador de una Copa del Mundo de descenso, cuando un español no lo había hecho nunca. O sea que tiene muchas cosas que decir. Oye, José. Pablo. Estamos muy cómodos aquí, pero... Estamos súper cómodos. Esto... Mira, tengo que poner así, porque me pega así. El temporada al final nos ha tocado de pleno, eso que puede pasar a veces en la montaña. Esto es mountain bike. Mountain bike es así. Un día sales con sol y acabas con lluvia, pero con una sonrisa. Eso siempre. Bueno, pues espero que os haya gustado esta charleta con José Antonio Hermida. Nos hemos mojado un poco todos, pero lo hemos pasado bien, ¿no? Yo no, a mí no me toca. Venga, gracias, nos vemos. Cuidaros. Chao.